Bien, volvemos a Loma de Zamora y hecha la presentación por el señor Gabriel Raffo de Femeval. Ya te mostramos en femeval.tv el encuentro entre Quilmes y Ballester a disputarse el tercer puesto también en cadetes, pero en caballeros. Partido número 13 de este Super 4. Hace un ratito veíamos la victoria de Estudiantes de La Plata versus Vicente López. A las 14:15, las juveniles damas de River Plate y Cedalo se disputarán el tercer puesto de la categoría. En juveniles, pero en caballeros, a las 16 horas del día de hoy, Ferro contra Ballester. Y cerrando la jornada a las 18, Colegio Word contra Cedalo. La final en juveniles caballeros. Echa las dos arengas y ya con los árbitros llevando la pelota a la mitad de la cancha. Te dejamos aquí en femeval.tv. En el entretiempo empezaremos a repasar las estadísticas de este encuentro. Se viene el pitido de los árbitros y Isagra Quilmes para empezar a disputar este tercer puesto entre los quilmeños y Ballester en cadetes caballeros. Yeah!
Thank you.
Dale, dale, dale. Thank you.
Estamos jugando en el lado.
Bien, volvemos a Lomas de Zamora con el final del primer tiempo entre Quilmes 15 y Ballester 14. Partido también por el tercer puesto, pero en la categoría cadetes caballeros. Ya vimos hace un ratito la victoria de Estudiantes de La Plata 19-15 a Vicente López, también por el tercer puesto, pero en damas de la categoría cadetes. En un ratito ya vamos a volver aquí por Femeval TV. Acordate de darle F5 a la página para que se recupere y puedas ver la segunda mitad entre Quilmes y Ballester. Volvemos en un ratito con el segundo tiempo.